¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarlos aquí desde Hacienda Rosa Morada con este extraordinario semental. Y hoy me toca un poco platicarles sobre todo del concepto de un semental español, que todos los caballos tienen una valoración a los 3 años de como apto reproductor básico. Este caballo tiene apto reproductor básico, pero aparte tiene un estudio que es un estudio muy completo, que es un TRC, Tribunal de Reproductores Calificados. Realmente el Tribunal de Reproductores Calificados, el gran beneficio de meter un caballo, un semental, es que se le hicieron placas, se le hicieron una serie de estudios, aparte de la parte morfológica y de movimientos, porque se tiene que presentar montado. Entonces cumple con un tema un poco más completo para poder generar una mejor genética en nuestras ganaderías. ¿Qué pasa mucho con el caballo español? Que el caballo español tiene un poquito de problemas, sobre todo de enfermedades degenerativas en huesos, y que entonces todo eso, tal vez vamos a dejar la suerte a nuestra ganadería a meter caballos que tienen esos problemas. Y luego más adelante vamos a tener problemas con las placas, con sobrehuesos. Hay una parte de sobrehuesos que puede ser un golpe en los potrillos, que es normal, pero sí tratar de que nuestro semental, y obviamente sería ideal que fueran yeguas también valoradas como TRC, pues sería un proyecto pues un poquito más ambicioso en esa parte. Hay pocas yeguas TRC, pero son muy valiosas, ¿no? Yo conozco algunas yeguas TRC de la línea de Generoso 33, que es un caballo emblemático que ha estado pues trabajando muchísimos años, trabajó en el tema de la reproducción, y hay muchos hijos de Generoso. De hecho, hay un caballo ya Elite, hijo de Generoso, en España. Quiere decir que el caballo, de alguna manera, él generó en sus hijos, en su progenie, pues de no solamente movimientos, carácter, sino también una parte de lo que es los movimientos, una parte de lo que es la raza, ¿no? Por eso se genera el concepto de caballo elite. Existe también el mejorante, que es lo que es el reproductor básico, TRC, mejorante. Hay unos que son recomendados para doma. Y luego está el caballo elite. Es decir, que sus hijos, él ha demostrado que sus hijos han sido caballos, de alguna manera sus hijos han estado también destacando, ¿no? Es muy importante entender este concepto en nuestros sementales para tratar de buscar pues no solamente la conformación, o es decir, la raza, ¿no? ¿Qué es la raza? Bueno, es un poco subjetiva, que tenga esa parte que parezca el caballo español, que mucha gente habla de eso, sobre todo en España. Hay mucha gente que va sobre lo correcto, que sea un caballo, que sus aplomos estén correctos, que tenga, por así decirlo, en los concursos coeficientes dobles, como puede ser aplomos, puede ser dorso, ahora es la grupa, grupas más redondas, más amplias, angulaciones, que tenga su buena cruz, su buena barriga, que esté en general muy armónico como caballo. Pero en general, lo que se está buscando en sí para crear caballos es pues que este caballo que estamos nosotros procurando transmita las cosas que él tiene. Y yo, en mi punto de vista, siempre busco coincidencias, ¿sí? Una yegua que tiene las espaldas un poco cortas, pues tratar de buscar el tipo de espalda que tiene esa yegua con el semental, pero tratando de mejorar esas espaldas más amplias, tratar de mejorar mucho más sus aplomos, que los huesos sean un hueso grueso, acorde al caballo, al tamaño. Hoy en día también hay caballos que están generando también un poco el tema del gen de crecimiento. Heredero es uno de los caballos hijos de Generoso, TRC. Generoso no fue TRC. Heredero sí es. Debe de haber tal vez un par o unos 3 caballos TRC, hijos de Generoso. Heredero es uno de ellos. Él está dando, una de las cosas que está dando muchísimo, Heredero, es alzada.
está dando mucha alzada. Y otra de las cosas importantes que yo le veo al caballo, perdón, algo que yo le veo al caballo con mucha aptitud es el tema de la mente. Es un caballo que se deja montar, caballos tranquilos, caballos que se dejan domar. Obviamente nosotros podemos en nuestras yeguas interpretar pues qué tipo de caballo estamos buscando para el mercado objetivo. Si es un mercado de baile, un mercado de doma, si es un caballo de paseo, si es un semental también, podemos sacar un propio semental. Y sobre todo que en esta capa, en la capa negra, pues yo le llamo que es una capa clásica, porque vienen los bayos, vienen ahora los diluidos, vienen los tordos, pero yo creo que el tordo y el negro siempre van a estar presentes en el caballo español. Siempre va a ser un caballo clásico, un caballo que siempre va a estar por ahí presente, ¿no? A mí me gustó mucho el tema de este caballo. Si le ponemos yeguas interesantes, yeguas con buenos cuellos, buenas caras, es decir, se lo hacemos fácil a él o a cualquier semental, pues nosotros podemos tener la posibilidad de sacar animales de buena calidad. En mi punto de vista, armarlo siempre desde abajo, que los caballos tengan buenos aplomos, buenos huesos, buenos cascos, que no estén estribados, que no estén izquierdos, que venga los aplomos correctos, que esté el caballo bien sostenido desde su parte de abajo, y de ahí voy subiendo. Una buena barriga para montar, que tenga un buen tema de, pues de barriga. En el tema de las grupas que sean realmente amplias, que tenga buenas piernas, obviamente que no genere un semental que no esté dando chiclanismo, o sea que tenga nada más un solo testículo, que es muy importante eso. Un dorso bueno, que es un dorso fuerte, que pueda sostener una buena montura, largo, acorde al caballo, cruces estacadas, que tengan una buena inserción de cuello, que no estén tan abajo, un cuello más largo, unas gargantas que sean desgastadas. Es decir, nosotros vamos ahí armando nuestros caballos, pero lo más importante es, ok, a mí me gusta este caballo, el caballo que tengamos por ahí disponible, pero tal vez el caballo tiene una denominación de reproductor básico. ¿Qué tanto ese caballo nos va a ayudar a mejorar nuestras ganaderías en base a las yeguas que tenemos? Lo importante es ir buscando que nuestro semental sea importante, que nuestro semental esté transmitiendo lo que nosotros queremos, que el semental vaya generando carácter, conformación, que vaya generando habilidades, mente. Eso es muy importante para tener nosotros hijos así, de esta calidad, ¿no? Y a partir de eso, pues ya entonces nosotros podemos hablar de que estamos con un proyecto muy en camino hacia tener poco más y buscando el éxito. En general es una pequeña charla muy, muy sencilla. Me tocó hacer una entrevista, de hecho, con la gente, con los jueces que hacían TRC, cómo platicábamos la importancia que era tener sementales TRC en las ganaderías y por qué se estaba tratando de que el ganadero invirtiera en el costo de hacer un examen de este tipo y una valoración de este tipo, pues para tener mejores sementales, mejores caballos, y que la raza del caballo, pura raza española, empiece a tener un poquito más de empuje hacia el futuro. Un saludo desde aquí, desde Hacienda Rosa Morada. Estamos en contacto. Saludos.